Muchas gracias por los mensajes. Fran, ¿a qué teléfono dejan los mensajes a los oyentes? Gracias porque es un placer. A nuestro oyente Omar que paró con el auto, me... esas cosas me pasaban a mí cuando era chica y escuchaba a gente que me gustaba escuchar en la radio, a mucha gente que hoy, capaz que estamos inclusive en veredas diferentes, pero que paraba el auto y decía, para quiero seguir escuchando, así que me emociona mucho. Gracias a todos. Estamos todos muy desilusionados de todo, de un gobierno, del otro, del otro, del otro. Es eh, lo que ponemos acá, que lo hablamos siempre con Javi, es archivo, es, sí. viste, no inventamos, no suponemos, no armamos otra realidad. ¿Este es China con lo comunista? No, con lo comunista sí, y encima lo bueno es que no me molesta. O sea, genial. Pero vamos con el teléfono una vez más y ya conversamos con Lucas Romero, politólogo, analista, que viene a hablar picante de absolutamente todo. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, Viviana, ¿cómo andan? ¿Pasamos el fono? Nuestro WhatsApp, Vivi11 5026 8630. ¿Por dónde arrancamos, Lucas? Buen día, gracias por estar. Este, varias cosas. Vos sabés que yo te sigo mucho en redes, me encanta escucharte cuando lo vea Lucas en Tele. Me detengo, y sea el programa que sea, aunque no me funga el programa, me gusta él, y tomé nota de algunas de las cosas, ¿no? La dictadura de los micrófonos, eh, la debilidad del presidente por el plagio. Eh, bueno, Cristina, ya con la camisa de Gin y las apargatas lista en la provincia, ¿no? Si va con Karina Miley, la libertad de expresión o la libertad eh, de la mordaza. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo ves este gobierno, hoy la Argentina, a casi 10 meses? Pongamos el marco general. Sí. Y el marco general es eh, un presidente que fue elegido para enfrentar un complejo desafío económico para el cual se requiere un diagnóstico. Yo digo que acá hay tres planos, ¿no? sí. lo que hay que hacer para resolver ese, ese problema económico o ese desafío económico. Es la principal demanda ciudadana, lo que la gente le pidió. Al presidente a resolver. recordemos lo que la gente le pidió y, re, y recordemos lo que está pasando con lo que sí. la gente pidió. Sí, a ver, eh, la, la principal demanda ciudadana tenía que ver con la inflación, pero en términos generales era lo económico. Mm. El mandato económico es resolveme esta economía, déjame vivir tranquilo, quiero poder desarrollarme eh, profesionalmente, laboralmente, poder eh, sentir que estoy progresando, ser, sentir que estoy mejorando mi calidad de vida. Este es el, el componente esencial del mandato mm. electoral del año pasado. Y, y, y Milei se ofreció para resolverlo entre varios candidatos y ganó la elección. Yo creo que, y acá un poco eh, eh, utilizando una figura más, más eh, eh, liviana, no creo que Milei nos metió en un problema en haberse ofrecido para resolver este problema sin tener asegurado los recursos políticos necesarios para resolver este problema. Uh -huh. Porque lo que caracteriza este ciclo es eh, que es un gobierno de hiperminoría. Y esto es una complicación, es una complejidad, es una complejidad adicional que nos agregó mi ley como solución a estos problemas económicos, porque lo que estamos viendo es un gobierno que está teniendo muchas dificultades para poder desplegar su eh, plan de gobierno, su programa económico, que está orientado, o uno supone que está orientado a resolver esos problemas. Entonces, aparece toda esta fase de, bueno, ¿cómo hace mi ley lo que quiere hacer? pero perdón te interrumpo con esto porque nos queda un minuto antes de la tanda y después sí. seguimos conversando y los chicos también van a preguntarte el otro día en esa, en, esa violen, en ese violento discurso él decía y la gente gritaba que se vayan todos como si ellos no fueran gobierno y si se van todos es que sí. se van todos y a la vez él dice soy el mejor somos el mejor gobierno de la historia y faltan tres años y dos meses eso debería decirlo la gente y él fue un balotage, él lo ganó con el cincuenta y tanto por ciento no sé como Cristina ponele no y ahí, se jacta de eso también. Ahí es donde uno, yo digo, y pongo el foco en cómo él está queriendo hacer lo que quiere hacer. Uh -huh. Y ahí uno encuentra muchísimos déficits en este gobierno, muchos de estos que, los que estás mencionando. ¿no? Hacemos una pausa, vamos al rotativo del aire. Quiero hablar después de la debilidad del plagio con el presidente, porque yo recuerdo que una de las cosas que yo le recriminé siempre fue que, ¿te acordás? Eh, juan vos acuerdo, maestro, Fui a presentar un libro a la Feria del Libro y tenía como 55... Oh, 55 páginas choreadas. Él me dijo que era una operación de la reta. <laughs> era su única respuesta a todo. Pero esto que vimos el otro tiene, día. Tiene una acusación formal de su último libro también. ¿eh? Bueno, de eso y mucho más conversamos con Javi García, con Dragani y con el gran Lucas Romero que vino especialmente. ¿Dejaste a tu hija todo bien, Lucas? Sí, todo tranquilo. Los sábados tal. hacemos mil cosas a los padres. <laughs> ya venimos, no te vayas. Muchas gracias por los mensajes a todos. Un beso enorme, Fran. Recordanos los teléfonos, por favor, para que nos dejen mensajes lindos. Sí, Vivi, nuestro WhatsApp, 1150268630. ¿Alguien tiene edulcorante, chicos? Porque yo estoy tomando no, el mate ya. amargo, pero realmente es, es una cosa que me. ¿Vos lo tomás amargo? No no ¿Vos tomás café? No mate. No, Lucas, no mate. ¿Son también de mate? sí. sí, sí. ¿Sos también de Mate? Y soy de Mate Amargo, sí. De Mate Amargo. Sí. Eh, Lucas, estamos conversando con Lucas Romero. En un rato vamos a conversar con Adrián Suárez, que gentilmente va a hacer un mano a mano. Vamos a charlar con él de todo. Está siendo envidiosa en Netflix con un éxito total y felicidades en el teatro, que es la obra más vista. Pero estábamos hablando de plagio, de la debilidad del plagio del presidente. Eh, y estábamos hablando en la tanda con Lucas Romero, de Alejandro Alfi, periodista reconocido, que él tuitea el otro día. Todos se sorprenden porque Milei plagia un párrafo de una serie en su discurso en la ONU, que es un escándalo, pero la mayoría no quiere hablar del plagio de 52 páginas del último libro de Milei. Juro que me cuesta entender esto. Nos cuesta entender esto porque todavía. No queremos creer, no queremos ver la realidad. Decimos, bueno, pero Cristina y el tren fantasma fueron mucho peores porque se robaron todo y nada, ta, 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 ta. Y le vamos perdonando una y otra y otra porque es cierto esto que dice Alfie, que lo viene diciendo hace mucho y que aparte los trolls se lo comen crudo cada fin de semana, cada día cuando él publica algo. ¿Qué le pasa al presidente y esa debilidad, como vos la llamas, Lucas, por el plagio? Sí, eh. Porque hablan de la libertad, no hay de la privacidad y qué sé yo, y, y se chorean todo lo que pueden. Los especialistas en comunicación suelen decir que eh, en, en la percepción pública, cuando uno observa algo, actúan mecanismos y sesgos cognitivos. Por ejemplo, uno percibe y retiene selectivamente lo que quiere retener y lo que no quiere retener lo descarta, ¿no? Este famoso concepto de fingir demencia tiene que ver con eso, ¿no? Claro. A veces uno trata como de no ver lo que no quiere ver. Como Pampita con, con, con el ex de Pampita, digamos. Claro, ya como, no le decimos claro, ni Moritán, ¿no? Como, era el ex de Pampita renunciado. y era ¿por renunciado. Porque, claro. porque, porque detrás está el deseo. Y claro. por eso comentábamos en, en el corte también esto de que yo creo que hay que distinguir entre apoyo y ilusión. Porque dicen la gente apoya lo que está haciendo el gobierno. Yo, yo digo que la mayoría de la gente en realidad todavía conserva alguna ilusión de que efectivamente ese cambio que se produjo el 10 de diciembre pasado produzca los resultados deseados. ¿no? Ahí me parece que hay una expectativa, eh, el que lo, lo describía muy bien, sobre todo en la primera mitad del año, Guillermo Oliveto, que decía recesión con ilusión. Esto decía, bueno, la gente está bancando la recesión económica porque tiene la ilusión de que pueda venir finalmente lo que, lo que espera, lo que desea. Bueno, ahí está la necesidad y la, y la urgencia del gobierno de tener que dar respuesta a, a eso. Pero de vuelta, y volviendo a esto, esta idea del, del plagio que se, se hizo muy gracioso y popular por esto, este porque discurso de la ONU. Exacto. Yo ahí lo que digo es: pues, ¿cómo mi ley está haciendo lo que quiere hacer? Y ahí es donde uno encuentra muchos déficits. Y particularmente hay uno que a mí me, me llama la atención: porque la autoridad es un recurso estratégico para ejercer el poder. Porque cuando uno ejerce el poder, uh -huh. uno necesita que las decisiones que se, que se toman tengan legitimidad. Uno no puede. Ejecutar es como las decisiones. En tu casa, con tus por... hijos. Claro. Uno necesita construir una autoridad. Claro. Ser creíble, ser alguien que se pueda ganar el respeto para poder encontrar a las decisiones que uno toma obediencia. Pero una cosa, Lucas, perdóname. Una cosa es la legitimidad y otra cosa es la credibilidad, son dos cosas distintas. Él, él por ser presidente ya tiene legitimidad y se lo dio el pueblo con el voto. La credibilidad es otra cosa, te la tenés que ganar la credibilidad. Son dos cosas distintas. Bien. Igual yo digo de autoridad. Y la autoridad es la capacidad que uno pueda tener de tener res respeto a alguien. Entonces, ¿qué hacer autoridad en el, en, en, hoy en un sistema presidencialista? ¿Es Caputo? No, por ejemplo, a ver, presidente? voy a poner un ejemplo, sostener un discurso coherente, creíble, verosímil, verídico, que no que no que no diga mentiras, que no que no plagie es una forma de construir autoridad. Claro, pero la primera mentira que dice el presidente es decirte que para estar mejor tenemos que estar peor. Nunca lo entendí ese concepto. Es decir, vos pasas de terapia intensiva a terapia intermedia y a sala común. A mí lo sí. que me gusta es que igual lo que, que dijo Lucas es el apoyo y la ilusión. Sí, a ver, lo, lo ¿qué quiero decir con esto? Hay, hay, es muy hay, interesante esa diferenciación. Hay ahí un, 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 un espacio de tiempo. Que, que es limitado, que es que la sociedad va a darle a este gobierno un tiempo determinado para ver si puede producir los resultados. Cuánto. El gobierno tiene un storytelling para contarle a la gente qué es lo que iba a pasar. Él dijo, eh, Millet dijo al comienzo de su ciclo, la van a pasar mal, vamos a tomar decisiones, no hay alternativa al shock, no hay alternativa al ajuste, esto va a tener impacto negativo en materia de actividad, en materia de poder adquisitivo, de empleo, de pobreza, de indigencia. Todo eso lo dijo. Pero también dijo, marzo-abril va a ser el peor momento. Después Utilizó aquella famosa metáfora escatológica del buzo, y dice: La economía va a ir sí. para arriba. Bueno, es ahí donde creo que el gobierno está enfrentando dificultades, porque no está encontrando la recuperación económica que esperaba o que deseaba, y empieza a aparecer cierta ansiedad. Y es esto lo que me parece que se está verificando en algunos indicadores de opinión pública, donde la gente empieza ya no solo a no mirar con tanto optimismo el futuro como ocurría durante los primeros meses, y empieza un incipiente proceso de erosión en los niveles de apoyo y de popularidad del presidente, de un gobierno que tenía que enfrentar, insisto, un desafío económico muy complejo, pero de vuelta, no solo hay que hacer lo que había que hacer, sino hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacer las cosas bien para maximizar la probabilidad de éxito. Y acá es donde, insisto, estos, estos estos detalles, ¿no? De un discurso plagiado o eh, este encono o tanto que enojo tiene... con la prensa, no decirles esos este hijos de porque... puta corruptos ensobrados. Es un montón. En este contexto de la Argentina, pensar que el periodismo es el problema es, me parece, estar. Ahora, Lucas, no es una lectura que hace, por ejemplo, de las encuestas, porque los periodistas en las encuestas de opinión pública gozan, no gozan de prestigio social. Son de los principales denostados, junto con los sindicalistas y demás. No hay un oportunismo en ese ataque a los periodistas para ganarse cierto Igual favor, no creo, no, Javi, social. que peor que los políticos. No, no, sí, no, no. Pero son las tres Yo, categorías que sí, tienen soy... mucho desprestigio social. Yo tomo, Javier, que hay un, una. Digamos, la Argentina ha atravesado momentos de mucha dificultad, sobre todo económico, y eso ha generado una crisis reputacional de todas las instancias de representación. Excede a lo político, yo en eso te lo tomo no creo que el periodismo esté en crisis ni que los periodistas sean eh, el principal enemigo de la gente los programas periodísticos siguen existiendo la gente sigue consumiendo mi ley se con, hizo pero en la televisión, televisión. Pero, digo, no o si sea le... mi ley con salió que del que periodismo a propósito ese enemigo porque es un enemigo si vos te enfrentás con los sindicalistas vas a ganar vos si vos te enfrentás con los periodistas hoy en día también vas a gozar de cierto pero beneficio. también se, se está enfrentando a los economistas que dice con chantas sí, se está enfrentando a los encuestadores porque yo, le bajan los números que, se enfrenta que, con todo yo el creo mundo hay un problema de intolerancia a la crítica que es claro. Ahora, eh, ¿te lo puedo tomar desde el punto de vista estratégico? Yo creo que no, es un error estratégico. Construir en el periodismo un enemigo es un error estratégico. Porque además los periodistas son intermediarios entre lo que ocurre en la escena, en la realidad y la gente. Con lo cual, enojarte con el periodismo desde el punto de vista estratégico es inconveniente y, y, y creo que no es inteligente. Pero no es solo lo estratégico. El periodismo cumple un rol esencial en la democracia. Cuando él dice son todos ensobrados, son todos corruptos, lo que está haciendo está deslegitimando el rol del periodismo, que es central en la democracia. Y es garante de que la sociedad pueda tener información respecto de lo que ocurre, que la sociedad pueda tener un juicio valor respecto de qué es lo que hacen sus gobernantes. Entonces, por esto reacciona la, 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 eh, la sociedad interamericana de prensa, viene marcándolo significativamente esta actitud sistemática del gobierno de socavar la legitimidad del periodismo, que es muy grave para el proceso democrático. Por eso, uh -huh. digo, me parece que acá, incluso tuvimos además una reacción esta, esta semana de AEA, que sí. reaccionó en contra de la, del, del discurso del presidente, me parece que acá hay un error eh, que es solo producto de... ¿Alguna dificultad que tiene mi ley para tolerar la crítica? No, pero además hay un hartazgo de la gente de las acusaciones genéricas. Todos los periodistas ensobrados, todos, diga, que digan nombres a él le asiste el derecho de señalar si se dice una mentira, eso claro. es correcto y él, es lo que él dice. El problema es que él Pero el tipo puteó no un periodista a las tres y media de la mañana y no solo es que no solo hace eso. Es él locura. dice que todos los periodistas son corruptos y e insobrados. Sí. Menos los que van a escuchar la traviata a la Quinta Olivo los domingos. Entonces ahí Entonces, me parece chicos, que vamos. Esto, esto debe ser un señalamiento que todos los que se lo puedan hacer Deberían hacérselo al presidente porque esto no le digamos, no le hace bien a la democracia. No le hace bien a la democracia que un presidente, desde de su rol, eh, señale al periodismo, al periodismo, se generalizando como que es un periodismo corrupto y ensobrado. Pero este es un presidente porque... que cree en la democracia, Lucas. Yo muchas veces cuando se le ha preguntado en diversas sí. entrevistas que se le dio antes de ser presidente, incluso, eh, le preguntaban si creía la democracia y él y él evadía la respuesta. Sí, a ver, eh, yo, yo creo que es, eh, es, un, pe es un presidente eh, que no tiene mucho conocimiento de cómo funcionan las democracias, que no tiene mu mucho conocimiento. A ver, eh, en la Argentina hemos tenido muchos sí, sí, abogados sí, sí. que no sabían nada de economía, así no fue. Eh, no sé si nos va a ir bien con un economista que no sepa de política. Cuando digo que no sepa de política, es que no sepa cómo funcionan las instituciones, no, no sepan eh, cómo se construye. Eh, un proceso de toma de decisión colectivo. Porque no, en última instancia, un sistema político se, tra se trata de eso. Y eh, tampoco puede vetar que, que, todo. Que no, no entienda cuál es el rol del presidente, que es un poder dentro de tres poderes de la República, que el proceso de toma de decisión es un proceso de toma de decisión que involucra a los tres poderes, eh, que cuando hay que discutir una decisión, lo conveniente es que se construyan consensos y no que se impongan las decisiones. Hay muchos aspectos del funcionamiento del sistema político que creo. Que son desconocidas por el presidente y esto no contribuye, insisto, a maximizar la probabilidad de éxito que pueda tener mi ley en enfrentar este desafío económico tan complejo. Lucas, y las contradicciones diplomáticas, por ejemplo, eh, con los comunistas, no quiero nada, y de repente ahora le contó a Susana Jiménez que, bueno, que con los comunistas todo bien, con los chinos, y que lo más llamativo es que no le piden nada cambio, solo que no lo molesten. O sea. Eh, también son contradicciones muy potentes, ¿no? Esa y un montón de sí. otras más. Yo, a ver, eh, no soy especialista en política exterior, pero creo que ahí hay, hay un, una. Eh, uno, uno de los principales déficits de este gobierno, ¿no? eh, un, eh, una política exterior que parece ser todo el tiempo una política de promoción personal, ¿no? como si Milady Sí, bueno, la lo que hace con etapa, Donald Trump, ¿no? sí, con, con Biden la y ahora con Kamala Harris, pero, o sea, como pero, que no, no sabés qué va a pasar cuando gane quien gane. Parecía ser más un presidente interesado en promover su liderazgo global que en defender los intereses nacionales, que es lo que debería guiar la política exterior de, de, de cualquier uh -huh. país. ¿no? no es un presidente que tenga interés en, en, en relacionarse con otros estados. Eh, incluso en este caso, est esta contradicción que apareció con, con el caso de China, me parece que tiene que ver con una necesidad, lo, lo cual. Eh, sí, digamos, claro, obviamente. Pragmatismo, eh, pragmatismo, la real Pero lo sabíamos desde que antes, que Millet, digamos. Millet está condenado a, a exponer al Milei de la campaña o a su discurso, como un discurso bastante infantil por momentos, ¿no? Porque esta idea de que no, yo no voy a relacionarme con otros estados y menos con comunistas. Eh, el sector privado se relaciona por su cuenta. Y esta después idea de que con no cierta hay... inocencia dicen lo de Susana y no piden, que no, los molest... los piden que no los molestemos. ¿Viste sí. cómo sí, pero pero, Estás entregándolo todo. Hablando ¿eh? la hermana de viaje, en claro. la presentación de él. Claro, hablando de la hermana, ¿la ves como un cuadro político a Karina Miley? Eh, tu silencio. No, no, tío. El problema que tenemos con Karina Miley. el problema que tenemos con este gobierno es que eh, el, el propio presidente señala que este gobierno está conducido por un triángulo de hierro. Uh -huh. Son las tres figuras que mayor protagonismo tienen en el proceso de toma de decisión de este gobierno. Bueno, de ese triángulo de, de hierro hasta el sábado, a dos de ellos les desconocemos la voz. Claro. Y nunca maridó bien el ostracismo con el protagonismo político. Uh -huh. O sea, es muy difícil... Eh, encontrar, eh, digamos, razón de ser de alguien que tenga mucho protagonismo y no se exponga a la luz para que la sociedad pueda verlo, pueda escucharlo, pueda evaluar y tener un juicio de valor respecto de quiénes son los que están teniendo incidencia decisiva en el proceso de toma de decisión de un gobierno que representa a toda la sociedad argentina. Entonces. El problema con Carolina Mirá es que no la conocemos. Bueno, pero, pero la escuchamos a, el otro a, día. A, por eso apenas empieza la gira ahora. Por eso. ¿no? Santiago del Estero, apenas, o... apenas, no apenas pudimos escucharle la voz eh, el sábado pasado y de vuelta da la sensación de ser alguien que no tiene eh, la experiencia y la pericia política quizás para, eh, digamos, para tener el protagonismo y el rol. Que eh, pretende tener eh, en, en este gobierno. Me parece que el gobierno necesita empezar a mostrar con transparencia quiénes son las personas importantes que influyen en la, en la, en la, en la toma de decisión de este presidente. Forma parte del de derecho que nos asiste a todos para poder eje, ejecutar después un juicio de valor respecto sí, de si no. el gobierno está haciendo bien o mal las cosas. Eh, en esto me parece que eh, estamos viendo un gobierno que eh, necesita ser más transparente en ese sentido. Eh, y si Caputo tiene el poder. Y la incidencia en la toma de decisión del presidente. Bueno, sería bueno que Caputo hable, que, que, nos, que nos diga qué piensa, que la sociedad lo conozca, sí. porque en última instancia me parece que es una forma para que la sociedad después pueda hacer el juicio de valor respecto de quién tiene el poder y cómo, cómo se ejerce. Enseguida pero, vamos a hablar de Santiago Caputo, presidente, pero me quiero meter, eh, porque nos quedan dos minutos, estamos conversando con Lucas Romero. Cristina Fernández de Kirchner se lanzó ya, está en campaña tenés mediciones porque hoy hoy a la mañana discutíamos, yo decía Cristina tiene el 15, me dicen, no, mínimo tiene el 20, 25. Dicen que Karina o Milei tendrían un 30. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? Sí, es, es como preguntarme si el, el animal <laughs> ese que tiene cuatro patas claro. tiene cola y dice miau, es un gato. Bueno, sí. eh, digamos, es muy eh, probable que Cristina sea candidata el año que viene, lo que uno la ve haciendo es eh, cosas que probablemente eh, sean el preludio de una candidatura. Y el... recupera los fueros, ¿no? Sí, yo, yo, mi impresión es que como, como digamos, eh, ella prim primero que todavía tiene un proceso que sí, deberá largo, llegar a la Corte para largo, tener claro. la confirmación. Eh, eh, Después, eventualmente, tendrá la prisión domiciliaria si es que se efectivamente se decide eh, en, en, en confirmar la, no, la, no la, condena. La, la condena. Sobre todo alinea los discos, ¿no? su, su nominación o su posición. Sí, yo no creo que sea hoy una preocupación para ella. En todo caso, sí me parece que es una preocupación el, ten, el volver a tener control sobre el proceso político dentro del peronismo. Hay, hay una necesidad también de eh, volver a recuperar protagonismo después de la experiencia fallida que fue el frente de todo. Cristina, hoy está quizás en su momento de mayor debilidad política, uh -huh. eh, porque aún así, teniendo la posibilidad de mostrar capacidad de acción política, de poder eh, ser candidata el año que viene, está en un momento complicado en términos de imagen, viene de una experiencia muy fallida, que generó mucha frustración social, como fue la experiencia del Frente de Todos, uh -huh. creo que está intentando ap apalancarse del principal recurso que tiene, que es todavía cierto prestigio y cierto apoyo social en áreas del, del, del conurbano, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero del conurbano en particular, y desde allí poder construir nuevamente su protagonismo de cara a lo que venga. Yo me imagino, eh, digamos, si no presidenta del PJ, al menos tener la capacidad de incidir en, en, en cómo se va a resolver la cuestión de las autoridades del PJ, en Cristina Candidata en el 2025, en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo final de... Ser candidata a presidente en ah. 2027 o ser la gran electora. Yo me imagino que en su cabeza debe estar la idea de replicar lo que hizo Lula, ¿no? de que volver al poder, mm. de hecho va a tener tres años menos sí. que los que tuvo Lula cuando o que llegó no sea, año... O ser la gran electora, porque si efectivamente ella ve que no tiene chances y tiene que ceder, como lo hizo en, en, en 2019, y eventualmente promover a Kisilov, bueno, al menos asegurarse la provincia de Buenos Aires. Y yo me imagino ahí seguramente promoviendo a su hijo como gobernador de claro. la provincia de Buenos Aires. Mamita, Lucas Romero, vuelve pronto. Vuelve pronto. Cuando lo, necesitamos. <laughs> Cuando lo deseen, acá estaré. Muchísimas gracias. No, por un placer por que favor. hayas venido. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ponemos un poquito de música, ponemos unos oyentes y ya venimos con Santiago Caputo, presidente.